Que hablar de esto que ocurrió específicamente en la localidad de Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa. Un hombre que se encontraba compartiendo con su vecino frente a su local comercial, específicamente un local de venta de ropas en la ciudad de Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa, cuando inesperadamente dos sujetos que llegaron a bordo de una moto aprovecharon para encañonar al dueño del local y comenzaron los disparos. El hombre acusó 9 impactos de bala y falleció en el acto. Una de las hipótesis que se manejan es que el crimen se debe a una deuda relacionada con el negocio de la víctima.